El pañuelo que va a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el huaso se saca el sombrero en señal de respeto y se cubre de cabeza con un pañuelo blanco. Antes lo hacían con cualquier color. No, no, aquí nosotros pusimos el pañuelo blanco porque es señal de respeto. Por eso el pañuelo blanco se usa casi generalmente en todo, ¿no es cierto? Después está el terciado tricolor que va en el hombro, que también José Modo Talagante lo empezó a usar y ahora ya se está usando casi en todos los José Modo. La esclavina, esa le queda sobre los hombros, ¿no es cierto? Esta lo usan los ciclistas. Nosotros los huasos usamos la manta de huaso, no usamos la esclavina. Pero yo la tengo porque en algunas ocasiones me ha tocado usarla. Esta es la esclavina que tengo para Quasimodo. Yo ya a mis años ya me jubilé para dejarle paso justamente también a estos jóvenes, a los nuevos cuasimodistas, que ya el cuasimodo está elegante de pantalón largo. Ahora ya camina solo. Con Julio Valdés tuvimos la suerte de dejarlo en la forma que se dio. Nosotros lo entregamos más o menos con 250, 300 de caballería, 300 a 400 ciclistas hasta el 2012. Soy cuasimodista, mi rey, protesto y rotundo, mi rey. A caballo viajo, mi rey, en coche fecundo, mi rey. Soy guasochileta, mi rey, voy corriendo a Cristo. ¡Viva nuestro Cristo rey! Que hoy en día es patrimonio nacional por el Ministerio de Cultura reconoció a la Federación Nacional de Cuasimodistas como patrimonio nacional, junto con el palio del Templo Votivo Maipú, la custodia de Mayuco, donde está el Niño Dios, y el cargo de Quasimodo, que fue donado por don Pedro Undurraga Fernández. Del año 60, de 1960, gobernó mi familia, mi señora con mis hijos, hasta el 2002. Y de ahí ya entregué el coche a la parroquia nuevamente y se hizo cargo Juan Carlos Lupino y Eugenio Faría del coche para arreglarlo y mantenerlo durante el año. Habiéndome jubilado de cualquier modo, no puedo dejar a estos cabros jóvenes venir a acompañarlo y venir a hacer todo lo que hace el Quasimodo de Talagante. Y se mantiene, como ustedes lo ven, tradicional, con solamente caballería y ciclistas, adornados en la mejor forma posible. El primer domingo de resurrección. Al domingo siguiente, el sacerdote sale a dar la comunión a nuestros hermanos enfermos y nosotros, los cuasimodistas, como soldados de Cristo, lo acompañamos por todas las calles del pueblo. Nosotros cumplimos una misión que para nosotros no es obligatoria, es de fe, es de amor al prójimo, es de amor a nuestro Señor, y como soldados de Cristo tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Soy chileno, mi rey, voy corriendo a Cristo. ¡Viva nuestro Cristo!